Are you tired of the same old routine? Are you dying for a trip to an exotic new location? Why not take a trip to the Wild Wild East? You will be impressed by the warm, Slavic welcome. You'll tell yourself, hey, this is okay. Here's a few handy travel tips. Don't visit any old castles. Don't run a car. Don't shoot any home movies. Don't hitch a ride. Don't hide through the forest. Don't go fishing. Don't use public transportation. Don't have sex. Don't fall in love. Don't go swinging. Don't trust the cops. Don't forget to keep your personal belongings with you at all times. And whatever else you do, don't ever, ever drink any vodka. Seriously damage your health. Que quede bien esta unión, no es importante. Si podéis evitar que las uniones estén a la vista, mejor. Si son partes que están, por ejemplo, van a ser debajo de la cama, pues mucho mejor. Y ahora pasamos, como os he dicho antes, el rodillo o bien el taco de madera. Ya está terminada la unión. Fijaros qué bien queda. La verdad es que ni se nota. Ahora os voy a enseñar otro sistema para colocar la moqueta. Ya os he dicho antes que íbamos a hacer media habitación con cinta adhesiva de doble cara y la otra mitad la vamos a hacer con cola. Vamos a utilizar una cola especial para moquetas, que es una resina sintética. Entonces la extenderemos ayudándonos de esta espátula dentada. Vamos a extenderla bien y dejaremos reposar aproximadamente unos 10 minutos y luego colocaremos la moqueta. La estiraremos bien y al final quitaremos todos los bordes, vamos a hacer todos los restos.